Muy buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Hoy mano a mano con Alex, dos Alex y un destino, ¿eh? Bueno, no nos habremos pasado con la ruta de hoy, ¿no? No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno, la intención es subir el puerto de Altuve. Salimos desde el puente colgante que hemos quedado. Y nos vamos dirección Álava, a subir el puerto de Altuve. Nunca lo he subido. ¿Tú lo has subido? No. ¿Tampoco? No. Pues es novedad para los dos. Ha empezado la mañana con lluvia, pero ya ha parado. Así que, bueno, parece que va a salir hasta el sol. Últimamente está el tiempo muy cambiante. Eso es. Durante el día llueve, hace sol. Bueno, yo por si acaso me he traído el impermeable. No vaya a ser que haga falta. ¿Estás preparado, Ale? Sí. Pues venga, al ataque. Bueno, pues empezamos bien la mañana. Alex. Pinchazo. Nada, llevamos 18 kilómetros. 18 kilómetros y pinchacito. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Cambiamos cámara. ¿Cuántas cámaras has traído? Una. Solo una, ¿eh? Bueno, yo tengo parches en un momento dado. Y otra cámara, claro. Pero bueno, ya esto va retrasando la ruta. Hoy calculamos que podemos tardar unas 5 horas. Sí, hombre. ¿No has traído desmontables? Mal vamos. Mal vamos. Voy a sacar la herramienta. Kilómetro 37. Nos acercamos al tube, Alex. Ya. Ha salido Lorenzo. Luce el sol. Bueno, hay que decir que esta primera parte, bueno, esta primera mitad, es decir, la ida, va picando hacia arriba. Llevamos ya más de 400 de desnivel. Y va todo el rato picando, picando hacia arriba. Y ya los últimos kilómetros. Ya no va a picar, ya va a escocer. Eso es, va a quemar. Va a quemar, eso es. Porque los últimos kilómetros pues ya son el puerto de Altuve. Pero bueno, poquito a poquito estamos yendo tranquilos. No llega a 24 la media. Vamos guardando balas, por si hace falta pegar unos tiros al final. Eso es. Disfrutando de la mañana, que se está poniendo preciosa.
Estamos a punto de llegar a Murrio. Y joder, menudos repechitos justo antes de llegar, ¿eh? La leche. Veníamos tranquilos, pero ya con estos repechitos hay que esforzarse un poco. No queda otra. Pues eso, a Murrio en breve. Y poquito más adelante ya empezaremos a subir el puerto. Poquito queda ya. Sí, se ha nublado y ha bajado la temperatura. La cima a 11 kilómetros ya, estamos cerquita y como veis a mi espalda hay una gasolinera donde hemos comprado una botella de agua porque no hemos encontrado ninguna fuente en este trámite de subida que hemos hecho desde Amurrio. Así que nada, hemos comprado una botellita de agua, hemos repartido, hemos llenado botellines y lo dicho, 11 kilómetros para Altuve. Ahí adelante veo unas montañitas. Quiero pensar que es eso. Ahí arriba se ven unas antenas. Podría ser. ¿Podrían ser esas antenas Altuve, Alex? Yo creo que sí. Sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Pues nada, ahí enfrente lo vemos. 11 kilómetros nos quedan. Vamos bueno, a por él. Ya que estamos aquí. Sí, hombre, a eso hemos venido. A eso hemos venido, vamos allá. Bueno, pues ahora ya sí, ya hemos empezado el puertito. Empieza suave, ¿eh? Para ir entrando en calor poco a poco. Pim, pam, pim, pam. Aquí a mano izquierda, ahí arriba, estamos viendo la autopista que va hacia Vitoria. O sea que vamos a ir... Realmente esta es la carretera vieja. Cuando no había autopista, por aquí se iba a Vitoria. Por el puerto de Altuve. ¿Cómo vamos? ¿Bien, Alex? Bien. Vale, vale. Bueno, estamos comiendo, estamos bebiendo, porque todavía no hemos llegado al Ecuador de la jornada. Y llevamos ya, yo llevo 58 kilómetros. O sea que hoy los 100 van a estar muy pasados en la ruta. Sí. 100 y unos cuantos van a salir. Pues venga, vamos poquito a poquito para arriba, porque además es que como no lo conocemos, pues no sabemos lo que nos espera. A la aventura. Eso es, lo que nos gusta.
Hay que decir que estamos en pleno Parque Natural del Gorbea, ¿eh? Paraíso natural. Mientras subimos, escuchamos a los pajarillos cómo van hablando. Mira esos dos, si van ahogados, ¿eh? Los pajarillos se ríen de nosotros. Bueno, primer kilómetro tendidito, se subía bien hasta que hemos llegado a una señal que ya habréis visto que ponía 8% de desnivel, y a partir de ahí ya a sufrir, no queda otra. Y lo que veníamos comentando, que como no hemos subido nunca, no sabemos ni lo que queda ni lo que nos espera. Así que bueno, poco a poco, 63 kilómetros llevo yo ya. No tiene que quedar mucho para la cima. Altuve, si antes hablo, antes llegamos. Nada, nos quedaban, ¿qué nos quedaban? 500 metros para coronar. La verdad es que yo me lo esperaba más largo, ¿eh, Alex? Sí. Más largo y más duro. Hombre, es duro, ¿eh? Hay rampas del 8%, pero es cortito. No, muy bien. Me ha gustado. La verdad es que tampoco es que haya un paisaje espectacular, porque ya veis, la cima realmente pues es el pueblo de Altuve, porque esto es un pueblo. Y bueno, pues eso, no hay paisajes así dignos de enseñar ni de ver. Así que nada, media vuelta, ¿no? Sí. Bueno, media vuelta, ¿y ahora por dónde volvemos? Por... Ah, bueno. Cierraga, Orozco, yo... Vamos con chuleta, ¿eh? Sí. Vamos con chuleta. Cierraga. Ahora volvemos por otro lado. Eso es. Bien. Y nos quedan, pues, otros 60 de vuelta, más o menos. Desde el puente colgante hasta la cima de Altuve, 61 kilómetros clavaos, ¿eh? Si queréis hacer la ruta. Aquí viene un pelotoncillo. Pues detrás de estos bajamos, ¿eh? ¡Opa, chavales! ¡Opa! ¡Opa! ¡Venga! ¡Esa es la ciudad! Pues nada, vamos a por ellos. Bueno, a por ellos. Vamos detrás de ellos. Lo de a por ellos era un decir. Para ir picaba para arriba, ¿eh? Pero para volver... Todo abajo. ¡Qué gozada! No bajamos de 40. Venga, vamos ya de vuelta, disfrutando de estas carreteras con poco tráfico. Aunque se ha nublado, pero bueno, la temperatura es buena. Acercándonos a casita. 75 kilómetros ya. Thank you.
Bueno, pues hemos pasado ya Llodio y este tramo de carretera por el que vamos ahora no me gusta nada. Demasiado tráfico, coches que te pasan muy cerca y muy rápido. No me mola, no me mola. Hemos dejado ya las carreteras tranquilas y ahora ya pues aquí a luchar. A luchar con los coches. Hace poquito ahí atrás en un cruce, pues uno se ha querido colar y ha liado una buena, pero bueno, no ha pasado nada afortunadamente. Lo dicho, carretera incómoda, todos los sentidos puestos en la carretera, acercándonos a casa. Bueno, Alex, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Ha sido durillo, ¿eh? La verdad es que la vuelta yo no me la esperaba. Mucho repecho, sube y baja, mucho rompepiernas a la vuelta. Mucho miramos el perfil que bajaba. Sí, todo para yo no abajo. Sé si nos habremos confundido en algún lado, ¿eh? Luego lo voy a mirar bien. Luego nos hemos metido por mitad de Bilbao. Buah, ha sido un caos. El final ha sido un caos. Ha sido un caos, también hay que decir. Pero bueno, a ver, aquí ya nos despedimos. Aquí, ahí está la gabarra famosa del Atleti, la que sacan cuando gana algo, que hace mucho que no la sacan. Cuando gana la copa. Cuando gana la copa, pero ahí está preparada, pero... Yo no sé si la sacarán o no la... si la sacan o no la sacan. Ya te digo. Aquí hay una especie de... aquí abajo una especie de museo, bueno, un museo de barcos, con unos cuantos barquitos. Y había uno de madera, que es verdad, que ha desaparecido. En la tila, que estaba ahí, al lado de la grúa roja. Había un barco de madera ahí, que se podía ver, bueno. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Monte o carretera, ya veremos. A ver si no nos confinan otra vez, porque está la cosa complicada. Ya están avisando de que si suben los números nos vuelven a confinar. Así que bueno, hoy hemos aprovechado, nos hemos desquitado. Al final van a salir como 120-125 kilómetros, por ahí saldrá, y unos 1.300 de desnivel, que no está mal, ¿eh? Así que venga, vamos ahora a comer y a recuperar. Eso es. Amigos, la semana que viene más. Esta ha sido la aventurilla de hoy.